justo en septiembre entonaremos los himnos de Santa Cruz. Y hay una letra que reza más o menos así: bajo el cielo más puro de América. Pero ya no somos, hoy por hoy, el cielo más puro de América, después de que se reportasen ayer 924 focos de incendio solo en la zona de la Gran Chiquitanía. Los focos de quema en el departamento de Santa Cruz alcanzaron un registro de hace 10 años. Desde aquel entonces el número se había reducido. Las emergencias en la zona de la Chiquitanía es lo que se está dando actualmente. Lo que ha sobrepasado el registro histórico de 10 años, es decir, el día de ayer, 20 de septiembre, hemos tenido los focos de quema más altos registrados en 10 años. Como ustedes pueden ver, la ciudad está cubierta de humo. También hemos sobrepasado la media que es la esperada para estas alturas del año, para este mes. En lo que va del mes vamos por los 7.966 focos de quema y la media para este mes es de 5.221. Para ello hay personal que se ha trasladado a esa región del departamento para controlar los incendios, toda vez que ya en una comunidad las llamas consumieron una vivienda. La comunidad San Juancito, San Antonio de la Anconada, Cotoquita y San Vicente, que están amenazadas. Como les digo, ayer se lamentó la pérdida de una vivienda en el municipio de San Ignacio, en la comunidad San Antonio de la Anconada.